Bienvenidos al curso de ingeniería financiera y mercados financieros globales. Vamos a empezar hoy conversando sobre mercados financieros y productos financieros. Vamos a describir cómo operan esos mercados, qué tipo de operaciones se pueden hacer y vayámonos al grano. Entonces, empecemos definiendo qué cosa es un mercado. Un mercado es simplemente un lugar donde agentes económicos se van a intercambiar. En el caso de mercados financieros, títulos por, por dinero. ¿Sí? Entonces, en, en mercados financieros podemos hablar de dos tipos grandes de mercados. Lo que llamamos mercados spot o mercados de efectivo, mercados cash, donde la operación se realiza hoy. Hoy se hace el intercambio entre el título y el efectivo. El otro tipo de, de, de mercado se llama el mercado de derivados o el mercado a futuro, donde la operación no se hace hoy. Hoy día simplemente pactamos la operación. En cero, al inicio, se pacta la operación y la operación se ejecuta en el, en el futuro. ¿Sí? Entonces, una manera realmente simple de dividir todos los mercados financieros es la fecha en la cual se va a hacer la operación. Los mercados de export, los mercados de cash o los mercados de derivados o mercados a futuro. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa son estos títulos que se transan en los mercados financieros? Vamos a definir básicamente tres tipos de productos. Van a ser acciones. Bonos y commodities. Tienen naturalezas diferentes. Las acciones son simplemente propiedad de empresas. Yo soy parcialmente dueño de una empresa si me he comprado una acción de esa empresa. Entonces, a eso lo llamamos eh, acciones. Este se llama por, por la palabra en inglés equity. Ese es el mercado de acciones, el mercado, de, el mercado de renta variable. ¿sí? Luego tenemos bonos, los bonos son básicamente deuda. A este lo llamamos el mercado de crédito, una empresa, una entidad le está dando crédito a otra entidad, a otro agente económico, y le llamamos también el mercado de renta fija por la naturaleza histórica de los pagos de estos productos. Adicionalmente, sobre todo en derivados, existen productos financieros basados en commodities, en productos que se pueden transar en físico. Arroz, azúcar, trigo, cebada, petróleo, oro, plata, todos esos son commodities. Los commodities los estamos organizando en tres grandes gIP. Grupos. Agrícolas, eh, mineros y minerales y financieros. Entonces, los agrícolas, como acabo de mencionar, tenemos eh, arroz, trigo, cebada, café, azúcar, etc. Los minerales, obviamente, tenemos dos grandes rubros acá. Tenemos industriales. Tipo cobre o hierro, tenemos eh, preciosos, oro, plata, platino, y tenemos lo que llamamos tierras raras, que son un tipo de productos minerales que se usan para tecnología, en las baterías tienen, eh, litio es, es uno de estos. Y finalmente, los financieros que nos permiten transar cosas como tipo de cambio tasas de interés y índices de acciones. ¿Sí? Los, los dos primeros son concretos. Yo sé qué cosa es el arroz, qué es el trigo, qué es la cebada, los puedo agarrar, los puedo ver. Los productos min mineros, eh, oro, plata, hierro, cobre, son, son físicos, se pueden tocar. Estos commodities financieros son casi solo conceptos. El tipo de cambio no se puede agarrar. Existe una moneda extranjera, existe la moneda doméstica, pero el tipo de cambio es, es un concepto más que una realidad. Las tasas de interés igual y los índices de bolsa representan también una idea, un concepto más que algo físico que podamos agarrar. Todos estos representan commodities agrícolas, minerales financieros, además de acciones, bonos que completan los productos que se transan en mercados financieros. ¿Sí? Entonces, clasificamos en función a la fecha en la cual se hacen las operaciones y clasificamos también en función al tipo de producto que estamos transando. ¿Sí? Entonces, eh, veamos en, en un poco más de, de detalle los mercados financieros tipos de mercados. ¿Sí? Entonces es, tenemos fecha, tenemos el producto y tenemos el tipo de mercado. Y los mercados van a ser básicamente dos, mercados centralizados. A estos en finanzas les llamamos bolsas. Entonces, ¿qué cosa es la bolsa de acciones? La bolsa de acciones es el mercado centralizado donde llegan Todas las operaciones de compra y venta de alguno de estos productos. El otro es un mercado descentralizado. El mercado descentralizado normalmente lo llamamos extra bursátil, fuera de la bolsa. Es un mercado donde las operaciones se hacen de manera descentralizada. Veamos. Eh, ejemplos generales de mercados centralizados y descentralizados para aclarar y para corregir percepciones comunes en, 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 en la calle, diríamos. ¿sí? Una empresa como IBM ¿sí? se cotiza en la bolsa de Nueva York, ¿sí? eh, podemos hablar de una operación spot, entonces, spot o a futuro derivados. Spot tipo de producto acciones, sí centralizado. Esta es una bolsa. Esa es una operación o estas serían operaciones de compra y venta de una acción de IBM en la bolsa de Nueva York haciendo una operación spot. Si nosotros en general queremos comprar o vender acciones de IBM, tenemos que irnos a la Bolsa de Nueva York. En la Bolsa de Nueva York va a haber un agente que se llama el especialista, que va a ser el agente que recibe todas las órdenes de compra y las órdenes de venta y hace un encaje de compradores y vendedores. Otra empresa que en principio creemos que se opera de la misma manera no lo es. Microsoft. Microsoft es una empresa de software, hace Windows, Office, ese tipo de productos, y este se, se cotiza en Nasdaq. Nasdaq no es una bolsa, es una combinación de operadores. Esta es también una operación spot, pero se cotiza en lo que se llama por las siglas en inglés. El mercado OTC en realidad no es un mercado, esto es extra bursátil. Abusamos en nuestra conversación diaria del término mercado. OTC significa over the counter. Estamos comprando en diferentes mercados. Si yo quiero comprar Microsoft, no tengo que irme a un especialista sino cualquier persona o cualquier agente económico que esté dispuesto a cotizar Microsoft, va a estar dispuesta esta persona, este agente, a comprar o vender Microsoft. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Operaciones hoy, operaciones en el futuro, tipos de productos que se pueden transar y estamos viendo tipos de mercados en términos realmente generales. Centralizados, descentralizados, dos ejemplos del de mismo producto. Microsoft es una operación spot, es una acción y se está cotizando en un mercado OTC fuera de bolsa. Otro ejemplo de mercado descentralizado es el mercado de monedas, el mercado de tipo de cambio, el mercado de forex. Todos estos son nombres para básicamente lo mismo. En el Perú, donde estamos eh, trabajando con este curso, tenemos diferentes lugares donde podemos ir a transar moneda. Podemos ir a cambistas en la calle, literalmente. Podemos ir a casas de cambio. O podemos ir a cualquier oficina de un banco. Entonces, este es... Un tipo de operación también spot por ahora. ¿Sí? En esta operación spot estamos trabajando con monedas. Entonces, la primera clasificación es una operación spot, estamos en commodities porque estamos hablando de moneda y es descentralizado que supone que yo para comprar o vender moneda extranjera no me tengo que ir a la bolsa, me voy a cualquiera de los agentes que están dispuestos a comprar o vender moneda extranjera, ya sea los dólares o el euro, un cambista en la calle, una casa de cambio o la oficina de cualquiera de los bancos en el mercado local que hacen operaciones de compra y venta de moneda lo que vamos a hacer ahora es simplemente concentrarnos en el mercado de moneda, que es uno de los mercados, no, uno de los mercados, es el mercado más grande del mundo. El tamaño del mercado, entonces vamos a hacer ahora qué cosa, mercado de monedas. A este lo llamamos el, el mercado de monedas, a este le llamamos el, el forex, a este le llaman... El mercado de FX, este se llama también el mercado de monedas, currencies, y existen evidentemente operaciones de moneda spot y operaciones de moneda a futuro. Este es, eh, como les dije, el mercado más grande del mundo. Se operan más o menos, se transan más o menos 4 trillones. De dólares al día. Todos los días, todos los días se transan 4 trillones. 4 trillones es 4 millones de millones. O sea, esto es 6 ceros por millón, 6 ceros por el otro millón, 12 ceros. Cifras realmente inimaginables. Es el mercado más líquido, los spreads, la diferencia del precio de compra y el precio de, de, de venta es en general muy, muy eh, menor. ¿Para qué se usa este mercado? ¿Quiénes usan el mercado de, de Forex, el mercado de moneda, el mercado de tipo de cambio? Este mercado lo usan eh, dos tipos de agentes económicos, empresas que hacen importaciones, exportaciones y también empresas que hacen operaciones de inversiones internacionales. si nosotros queremos comprar productos en china, lo típico, eh, qué sucede? tanto el agente en el perú como el agente en china se va a ver obligado a transar la moneda local, el sol, el nuevo sol en perú, y el Riminbi en China por probablemente dólares. ¿Sí? Una de las razones por la que el mercado es grande es que existe un número limitado de monedas, el dólar siendo la más importante, que se usan para operaciones internacionales. Los peruanos aceptan dólares, los chinos aceptan dólares. Y cada uno de estos señores tiene que convertir los dólares de. La, le, perdón, el, lo que reciben o lo que pagan de dólares a su moneda local. Eso hace que el mercado de moneda sea realmente grande. ¿Sí? Eh, lo que quiero hacer ahora es trabajar con más detalle con eh, mercados de moneda spot y mercados de moneda a futuro.